Hola, Spinete, ¿está Chema ahí dentro? No, no está, porque yo había quedado con él para jugar a la pelota, pero no está, le he buscado por todas partes y no está. Qué faena, yo tenía que verle, pero no puedo entretenerme, me voy. Hasta luego. Oye, oye, una cosa, ¿por qué no te quedas tú aquí y juegas conmigo a la pelota? No puedo, Spinete, tengo muchísima prisa. Luego, cuando vuelva. Anda, por favor, Ana, solo un ratito, anda, ¿qué te cuesta? Quédate un ratito. No puedo, de verdad, si es que tengo muchísimas cosas que hacer. Ay, Dios mío, qué tal te llevo. Sí, siempre, todo el mundo igual, todos tienen mucha prisa y muchas cosas que hacer y yo aquí a morirme de aburrimiento. No puedo, de verdad, luego. Anda, por favor, un ratito, ¿qué te cuesta, Ana? Mira, llama a Roberto o a Ruth, seguro que pueden. Que ya, mira, Ruth no puede, Roberto no puede, nadie puede, ningún amigo puede. Ya está. Y, ay, por favor, Ana, quédate un ratito. De verdad que lo siento mucho. Además, mira, yo no sé jugar a la pelota. No importa, no importa, jugamos a otra cosa. Que no, de verdad, Spinete. Ay, Dios mío, qué tarde. Por favor, Ana, un ratito nada más. Pero ¿qué te cuesta un ratito? Bueno, vale, 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 de acuerdo. Pero con una condición. Sí. Que sea a lo que yo quiera y como yo quiera. Vale. Bueno, pues vamos a jugar a los personajes. ¿A los qué? A los personajes. ¿Y eso qué es? Un juego. Mira, yo pienso en alguien del barrio y tú tienes que adivinarlo. Vale. ¿Y cómo lo adivino? Pues puedes hacerme tres preguntas. Yo te doy tres pistas, nada más. Ah, empiezo ya. Pregunto, primera. 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 Ahí. ¿Esto lleva sombrero? No. Nunca lleva sombrero, no. Vaya. ¿Cómo es de alto? Pues es así, más o menos. Más o menos como tú. Tan alto como yo. ¿Quién podrá ser? Ay, venga, hazme la otra, por favor, que tengo mucha prisa. Ay, es que no se me ocurre qué preguntarte. Ayúdame un poco, anda. Pues es... Es un cabezota. ¿Cabezota? ¿Cabezota? ¿Sí? ¿Qué es cabezota? ¿Cómo? ¿Que tiene cabeza gorda? No, es muy cabezota, testarudo, terco. Vamos, que cuando se le mete algo aquí, no para hasta conseguirlo. Ya. Vale, bueno, ¿quién pues puede ser? Piénsalo y luego me lo dices. ¿Quién puede ser? Oye, 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 Ana, oye, Ana, has dicho que no lleva sombrero. No. Has dicho que es tan alto como yo. Sí. Y has dicho también que es un cabezota. Sí, un cabezota. Piénsalo y luego me lo dices, ¿vale? Vale. Ay, no. Ay, qué tarde llego ya. ¿Quién podrá ser? Vamos a ver. Tan alto como yo. No lleva sombrero. Es un cabezota. ¿Quién podrá ser? Bueno, pues hoy tenemos que buscar protagonistas para el cuento de los tres cerditos y tenemos que seleccionarlos a todos. Conchita, ¿ha venido alguien para el papel de los tres cerditos? Que pasen los que hayan venido. Lo primero que necesitamos son tres cerditos. Yo estaba por aquí, aparcando el coche, lo siento. Ah, muy bien, hola, chicos. Uno, dos, tres, tres cerditos, muy bien. ¡Ay, agua fea! ¡No me comas, no me comas! ¡Qué dramático! Sí, ya veo que sabéis el papel. Muy bien. Claro. ¿Has visto nuestros rabitos? Ah, sí, muy bien, muy bien. Es un disfraz muy bonito. Los tres podéis hacer el papel. Claro, sí, claro. Con vosotros he terminado. Ah, esperad en la habitación verde. Anda. Romualdo, espérame. Bueno, ahora necesitamos a alguien que haga del gran lobo feroz. Conchita, si hay alguien que pueda hacer el gran lobo feroz, que pase, por favor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el gran lobo feroz. ¿Qué me dice? Un momento. ¿Dices que eres el gran lobo feroz? Sí, ¿me da el papel? Pues, la verdad, yo así de pronto te veo un poco pequeño. Eres el pequeño lobo feroz. ¿Me puedo poner alzas en los zapatos? No, no, lo siento, no eres lo bastante grande. Venga, no sea usted así, rara. Lo siento, amigo, pero necesitamos un gran lobo feroz. Está bien, pero le advierto que no es usted el único agente de actores. En fin, lo siento, ya le llamaremos en otra ocasión. Vaya, Conchita, ¿hay alguien más para el papel del gran lobo feroz? Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezamos a ensayar? Tú eres el gran lobo feroz. ¿Qué? Pues, la verdad, no sé. Tú eres de un tamaño medio. Eres un lobo medio. Feroz de tamaño medio. Sí. Eres más grande que el primero, pero... ¿Soy verde o no? Sí, sí, entonces... eres verde. Y el verde es un buen color, pero la verdad, no me pareces lo bastante grande. Me lo temía. Si no se puede ser verde. Oye, que yo no tengo nada contra lo verde. Conchita, ¿alguien más para el papel del gran lobo feroz? ¡Que pase! ¡Ay! ¿Qué le ha parecido mi aullido? ¡Me da el papel! Sí, claro, claro. ¡Me dan el papel! No, faltaba más. O sea, venga, vamos a ensayar. ¡Ensayamos, no! No, es la hora de comer. ¡Ah, la hora de comer! ¡Ellos son comida rica! ¡Me los voy a comer ahora mismo!
Gordito Gordinflón, ¿qué te pasa? ¿Que quieres formar parte del equipo de natación y que necesitas nuestra ayuda? ¡No te preocupes! ¡Cuenta con ella! Yo soy Tote el detective, el que lo averigua todo. Y con María Espabilada trabajo codo con codo. Tenemos que ver cuanto antes a Gordito Gordinflón. En estos momentos debe de estar en el gimnasio. Gordito Gordinflón, ya va a empezar la prueba. Colócate en la marca. ¿Ya estáis? ¿Preparados? ¿Listos? Deberías intentarlo en el equipo de boxeo. La natación no es para ti. Estoy pensando en una cosa que creo que es importante. Dinos, Gordito Gordinflón, ¿qué has comido esta semana? Pues verás, el lunes me tomé 10 tabletas de chocolate. Y el martes me comí 4 tartas de manzana. Y el miércoles me comí 6 roscones de nata y una barra de chocolate y 2 tartas de manzana. Gordito, tú quieres pertenecer al equipo de natación, ¿no? Sí. Pues para eso no tienes más remedio que perder un poco de barriga. ¿Lo entiendes? Claro. Con las tartas de manzana y las tabletas de chocolate y los roscones de nata es imposible que adelgaces. Lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos alimenticios. Comer más fruta fresca y frutos secos y verduras y carne y leche. ¿Sabes, María Espabilada? Hace mucho que no vemos a Gordito Gordinflón. ¿Cómo le irá con su nueva dieta? ¡Oye! ¿No es Gordito ese que está ahí delante de esa casa? Esta manzana está buenísima. ¿Sabéis? Soy del equipo de natación y mirad, ya no como chocolate, ni roscones, ni tartas. Bueno, otro caso resuelto por Tote el detective y María Espabilada. Toma, prueba también un caramelo de estos de ciruela. No puedes imaginarte lo bueno que son. ¿A que sí? ¡Qué rico está! Está mucho más rico que el otro que me has dado de limón. Mucho más. ¿Sabes una cosa? Me recuerda a unos caramelos que hacía mi tía Dora cuando yo era pequeño. Pues estaban buenísimos. Pues no sé qué podrás, Vamos a ver, tan alto como yo, no lleva sombrero, es un cabezota. No sé. ¿Qué pasa, Espinete? ¿No quieres un caramelo? Anda, Julián, dale un caramelo a Espinete. Sí, pero sí, toma. Toma, Espinete. No sé, aunque a lo mejor... Espinete, ¿no quieres un caramelo? ¿Qué caramelo? ¿Caramelo? Sí, trae. De ciruela. Es que estaba pensando en otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Y en qué pensabas? Estaba pensando si podría ser tú. ¿Y yo? ¿Si podría ser yo? ¿Quién? Bueno, yo te lo explico, verás. Es que es un juego que se ha inventado Ana, ¿sabes? Ah. Ella ha pensado en un personaje del barrio y yo tengo que averiguar quién es. Ah. Y me ha dado 3 pistas, pero... Ah. ¿Y tú crees que pensaba en Don Pimpón? No sé, no estoy seguro. Pues dinos las pistas y así lo sabremos. Ya. Claro. Ya. Oye, Don Pimpón, ¿qué? ¿Tú siempre llevas sombrero? Pues sí, siempre llevo sombrero. Bueno, a veces cambio de sombrero, no siempre llevo este. Unas veces llevo sombreros con plumas, otras veces sombreros grandes... Pues entonces no encaja. Porque Ana dice que no lleva nunca sombrero. Eso dice. Y el caso es que las otras pistas... Porque, a ver, tú eres casi tan alto como yo, ¿no? Sí, casi tan alto como yo. Sí, yo creo que sí. Y...
¿Y qué? ¿Y qué? Pues que tiene que ser muy cabezota, porque cuando se le mete algo aquí, no hay quien se lo saque de la cabeza. Y has pensado en mí, ¿no? Bueno, don Pimpón, vaya por Dios, o sea que yo soy el cabezota. Don Pimpón, es una pista. Ah, qué bien, qué bien. Es una pista. Sí, una pista, pero me acabas de llamar cabezota. No, tranqui, tranqui, y de sensación. Si me descubro un nuevo sonido, su latido añado a mi respiración. Cuando estornudo, psh, y cuando ronco, y cuando toso, ¡qué sensación! Las tripas también me suenan y la gripe me hace toser. El corazón a compás me late, me suena el cuerpo sin querer. Atentos, unos ronquidos. Latido de corazón. Uno de hipo. Estornuda, chico. Una tos. Muy bueno. A ver. Buscad el ritmo. Un, dos, fuera. Y tengo el cuerpo lleno de ritmo, de armonía y de sensación. Si me descubro nuevo sonido, su latido añado a mi respiración. Buscando el ritmo yo estoy cuando estornudo. Y cuando ronco. Y cuando toso. Nueve. Nueve. ¿Cuántos paquidermos caben en un coche color rosa? Cuéntenlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Nueve? ¡Nueve! ¡Nueve enormes elefantes! ¡Nueve! ¡Nueve! Epi, oye, Epi, es que no vas a ayudarme, te vas a quedar ahí sin hacer nada. ¿Nada? Oh, Blas, ¿cómo puedes decir que no hago nada? ¿No te das cuenta de que en este momento estoy haciendo muchísimas cosas, Blas? ¿Qué? ¿Cómo que estás haciendo muchas cosas? ¿Qué cosas? Mira, primero estoy aquí sentado escuchando. Escucho cómo trina ese pajarito de ahí fuera, Blas. Y además estoy pensando, sí, tengo un montón de pensamientos que me van y me vienen por mi cabeza, Blas. ¡Cielos! Y también, Blas, respiro, tomo aire, expulso aire. ¡Fantástico! Tomo aire, expulso aire. Y también, a ver si te enteras, estoy oliendo. ¡Ay, Epi! Estoy oliendo...
pan tierno. Alguien debe estar haciendo pan tierno por aquí. El pan está en la bolsa. Uh-huh. Ah, y también oigo a mis tripas como hacen... ¡Rau, rau! ¿Te enteras? ¡Rau, rau! ¿Las oyes, Blas? Magnífico, sí. Ah, están diciendo... Sería una buena idea que te comieras un poco de ese pan. Está en la bolsa. Si no me ayudas, no puedes comértelo. Y también siento al corazón que me está latiendo. ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¿Lo oyes? ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¿Y sabes qué más? ¿Qué? ¿Sabes qué más me pasa, Blas? Pues que mis uñas me están creciendo y mi cabello también me crece, Blas. ¡Oh, son tantas cosas, Blas! Que... ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? ¿Qué? ¿Por fin me vas a ayudar? No, me voy a echar una siestecita, Blas. Pues no lo puedo entender, no lo puedo entender. Porque, a ver, Don Pimpón dice que él siempre lleva sombrero. Dice. Y luego, además, ¿cómo se ha puesto cuando ha dicho lo del cabezota? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Alto, sin sombrero, cabezota... Alto, sin sombrero, cabezota... Venga, Roberto, por favor. No, y no, he dicho que no. Que no quiero ir a comer, quiero seguir montando en bicicleta. Mira que eres cabezota, ¿eh? Tienes que dejar la bici y subir a comer. ¡No, voy! Bueno, mira, yo me subo porque es muy tarde. Dentro de 5 minutos en casa, ¿eh? ¡Cabezota más que cabezota! Hola, Espinete. Hola. Hola, Roberto. Hola, Espinete. Oye, ¿te importaría bajarte un momento de la bici? ¿Para qué? Pues... para ver cómo eres de alto. ¿Pero para qué? Pues para eso, para ver cómo eres de alto. Está bien. A ver, aquí, a ver. Nada, no vale. No lo entiendo. Porque no eres tan alto como yo. Eres más bajo. Además, tú nunca llevas sombrero, ¿verdad? Bueno, a veces, cuando hace frío, me pongo uno. Ya. Yeah. Y sin embargo, es un cabezota. Está muy claro porque su madre lo ha dicho. A ver, Rol. Hola, Roberto. Hola. Hola, Espinete. Hola. ¿Qué, ya lo has adivinado? ¿Pero qué va? ¿Qué va? Yo no entiendo nada. Oye, ¿no me habrás dado mal alguna pista? Uy, no, seguro que no. Es alguien que vive en el barrio, más o menos así de alto y muy cabezota. Ya, yeah, jugáis. A un juego muy divertido. Sí, ya, sí es divertido, pero también es muy difícil. ¿Sabes qué es? Que ella ha pensado en un personaje del barrio, ¿no? Entonces yo tengo que averiguar quién es. Y me ha dado 3 pistas, pero yo no... Ay, dímelas a mí, a lo mejor lo adivino. Vale, muy bien, de acuerdo. Vamos a ver. Alguien que vive en el barrio. Alguien que vive en el barrio... Que es, pues más o menos así de alto y no lleva sombrero. Tan alto como Espinete y no lleva sombrero. Ah, y es muy, pero que muy cabezota. Y es muy, muy cabezota. Sí, eso es. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿A qué no sabes quién es? Porque es bien difícil. Es muy difícil saber quién es. ¿Qué va? Yo hubiera adivinado. ¿Sí? ¡Buah! Mira qué listo. Llevo yo toda la mañana queriendo saber quién es. Y ahora vas tú y dices que las adivinas. A ver, ¿listo quién es? A ver, ¿listo sí, quién es? ¿Quién va a ser? Tú. Muy bien. ¡Yo! Tú, Espinete, eres así de alto. No llevas sombrero y eres el más cabezota del barrio. Mira que no adivinarlo. ¡Ay, qué gracia! Bien, Roberto. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta luego. A continuación les ofrecemos el programa de Linda Mirada, presentado por la señorita Linda Mirada. Hola, yo soy Linda Mirada. Hoy hemos venido al castillo del Conde Draco. Si es tan amable, Conde Draco, Conde Draco. Bienvenida, señorita Linda Mirada. Bienvenida a mi castillo. Sonríe, malandrín, estamos en televisión.
Ahora hablemos de su castillo, por favor, conde. Ah, con mucho gusto. Tiene 41 habitaciones, 27 candelabros, 91 puertas, 31 armarios y nada menos que 126 ventanas. Casi todas rotas. ¡Oh, conde! Tiene 14 escaleras con 300 peldaños que crujen. Uno que no cruje, 32 sofás, 27 sillones, ¡oh, conde! 72.000 baldosines, 22 jaboneras, 7 cepillos, un cepillo para los colmillos. ¡Conde! ¡Conde! ¿Eh? ¡Conde! Naturalmente, usted se pasa casi todo el día contando. ¿Sí? ¿Le importaría, conde, que le hiciera una pregunta? Ah, yo adoro las preguntas. Cuantas más preguntas, mejor. Estupendo. Me encanta contar preguntas. Oh, no, es que va usted a contar mis preguntas. Ah, esa es una pregunta. ¿Me está tomando el pelo? Ya son dos preguntas. ¿Es todo lo que va a decir? Van tres no preguntas. No voy a decir nada más. Cuatro preguntas. Oh, ¿cómo saldré de esta? Y van cinco maravillosas preguntas. ¿Cómo? ¡Ah, mira, rombos! Mira, un rombo, dos rombos, tres rombos, cuatro rombos, cinco rombos. Amigos, así acaba hoy el programa de Linda Mirada. Hasta el próximo. Quiero. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Seguro? Sí. ¡Ah!